¿Le has llamado ya para que venga? Joder, ya te he dicho que sí. Tranquilo, luego tú siempre llegas puntual a su Es trabajo. la primera vez que mato a alguien. ¿Cómo coño quieres que esté? Pues no ha estado nada mal. Nervioso, sí, pero decidido. No sé. Has entrado en casa de un desconocido. Le has apuntado. Has esperado unos segundos antes de disparar y lo has hecho. A la altura del pecho. Ha sido espectacular. Parece que disfrutas con esto. Amigo, en esta profesión, o te buscas alguna licencia aparte de la pasta, o acabas derrumbado. Míralo. Parece un muñeco. No da la sensación de que haya tenido nunca vida. ¿Te imaginas que despierta de repente? No digas tonterías. Sería gracioso, ¿eh? Una vez me pasó algo extraño. Tenía un encargo en el centro de la ciudad. Debía matar a un viejo socio. Resulta que cuando le veo, disparo sobre él. Cae al suelo. De primeras pensarás, está muerto. Pero se levantó y se abalanzó sobre mí. No jodas. Volví a dispararle. Y volví a caer al puto suelo. Y aún así se movían. ¿Y tú qué hiciste? Rezar. Estás enfermo. Sí, puede. Pero yo he aceptado un encargo para matar a un cualquiera y mostrarle mi lealtad al jefe. Has hecho un buen trabajo. Creo que lo has hecho bien. El jefe está contento contigo y yo también. Gracias. La verdad es que me importa mucho este trabajo. Es extraño que digas eso. Lo importante en ese trabajo no es desearlo, sino tener suerte. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Esperar a que venga Roberto. Luego voy a hablar al jefe y le cuentas todo lo ocurrido. Gracias. Gracias por acompañarme, ¿no? Espero verte pronto. Nunca te fíes de las apariencias. Las cosas no son como parecen. Soy Roberto. Ahí lo tienes. Bueno, manos a la obra. ¿Cuál es tu especialidad? Triturar. Bueno, creo que es mejor que me vaya a bendecir el cuarto de baño.
Entrégame la pistola. Está suspendido. ¿Tienes algo que decir? ¿Te has leído el manual? ¿Desde cuándo un asesino decide matar por matar? Lo hice para ganar la confianza del jefe. ¿Cuándo un asesino se fía de alguien? En fin. Artículo número 1 del manual del asesino. Un asesino nunca aparentará ser un asesino. Punto número 2. La identidad secreta fortalecerá el campo de actuación del asesino. Pero a un asesino le gusta matar. Para nada. Lo que te hace ser un asesino no es el número de víctimas, sino la forma en que las mates. ¿Qué? ¿Haciéndote amigo de tus compañeros? Creo en el trabajo en equipo. Artículo número 2. Un asesino siempre trabaja en solitario. ¿Responde esto a tu pregunta? Bueno, al menos maté a alguien. Artículo número 5. El asesino siempre ha de conocer a fondo a su víctima. Punto número 2. Debe tratarle con total naturalidad, aparentando cualquier cosa, excepto lo que realmente pretende, matarle. Veo que esta sesión no ha servido para nada. Bueno, ¿mató a Roberto? Lo que se pretendía era matar dos pájaros de un tiro. Pero lo único que no hemos podido lograr es enderezarte. Deberías pensar en dedicarte a otra cosa. No vales para asesino. Bueno, se acabó la clase. Deberías estudiar más. Así quizás algún día llegarás a ser algo. Creo que no. En el artículo número 1, un asesino nunca aparentará ser un asesino, salvo en una cuestión. Lo más gracioso es aparentar que he venido aquí a matarle, cuando es realmente un asesino.